Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Heroes of the Storm. Estamos aquí en el modo repetición que tiene este juego, el cual podemos ver una partida que hemos jugado repetida. Esta partida iba con Tirande y teníamos a Muradin, Zeratul, Murky y Nova. Y ellos, como podéis ver, tenían a Azmodan, tenían también a Tirande, un Zeratul, no, es un Tassadar, perdón. Un Zeratul y un Illidan. ¿Y por qué estoy enseñando esta partida en repetición? Básicamente porque cuando la he jugado, no tenía puesto la grabación en marcha y eso, y no la he podido grabar. Pero es una partida que ha estado muy bien porque hemos empezado bastante mal, nos ha empezado pegando una buena paliza. Y de repente pues hemos empezado a jugar mejor el equipo y hemos acabado remontando. Y eso demuestra pues que si juegas en equipo y eso, pues puedes llegar a remontar una partida. Así que os sigo comentando un poco por encima lo que vaya viendo que ocurre. Aquí tenemos a Nova que está usando la invisibilidad y no se da cuenta de que aún así le pueden ver. Y le empiezan a pegar, pero bueno, se escapa fácil. Yo estoy en bot, el cual hemos matado... No, nos han matado a Murky, perdón. Estábamos intentando matar a... perdón, a Illidan. Que casi lo matamos, pero Murky se ha motivado, se ha metido aquí y la han reventado. A Illidan se va a suicidar, si no recuerdo mal. No, no se suicida, simplemente intentan matarme a mí. Pero sí, ah, se matan, mira, mira. ¡Pap! Se suicidan porque se meten a saco por mí y se comen todo el daño de las torres. Y ya está. A Muradin y yo vamos a base. A Nova le da una buena paliza aquí arriba. Y en mid a nuestro... Creo que era... No, no, en mid no teníamos a nadie. Nosotros a mid. Ah, sí, a Zeratul. Sí, estaba Zeratul, perdón. Estaba Zeratul que... Con Tazmodan va a ir bastante bien de entrada. Pero aquí abajo estos dos nos revienta. Yo he decidido irme para arriba. Ayudar a Nova. Porque veo que está sola y que Zeratul está aquí con Tazmodan reventándole. Y en bot, pues tampoco voy a hacer yo mucho. Murky no para de morir, porque es muy frágil. Es un héroe que no es para meterse ahí de boca. Y ya cuando se hace de noche, y aquí empieza el caos en nuestro equipo. Ellos hacen bien los objetivos, mirad cómo ya van ahí. Muradin también, pero Murky decide que él no va a meterse por ahí, que prefiere estar de FK. Aquí Zeratul y yo nos hacemos este. Pero ellos, como van todos, pues se hacen más rápidos campamentos. Nosotros no tenemos a Murky, que debería estar ayudando a Muradin. Y por eso Muradin va a morir ahora. Y nosotros aquí arriba nos estamos pegando, pero creo que no llegaremos a matarle. Oh, sí, sí que lo iba a matar. En bot nos están haciendo un destrozo estos dos, la verdad. Aunque luego en late, cuando empecemos las teamfights ya de final y tal, veréis que gracias a unas habilidades que tiene Tirande, podemos anular el daño de uno de ellos, básicamente. Y con eso podemos hacer bastante daño. Todos se van a hacer ahora al bicho este y nos va a invocar el terror, si no recuerdo mal. Aquí Nova estaba pingueando de hacer el terror, pero no sé por qué hacer a Tul, le parece mejor idea pegarse contra el campamento de asedio. Y aquí va a venir el throw final del inicio de la partida. Toma aquí Zeratulio pegándonos. Vamos a dejar a Tirande tocada, pero no la llegamos a matar. O sí, Zeratul la va a matar. Creo que ahora, si no recuerdo mal, a mí me han matado. Sí, me han matado Azmodan. Y creo que ahora Zeratul y Lirian van a venir. Murky viene y se suicida, como siempre. O más que suicida, es que mirad la poca vida que tiene. Es que tiene dos hostias, eso es así. Maldito Tassadar, cómo se escapa ahí con la invisibilidad. Mira, llega Zeratul. Ah, Zeratul va a hacer aquí. Va a hacer aquí un destrozo este Zeratul. Si no recuerdo mal. Mira, mira, mira. Se os mata primero a nuestro Zeratul. Se va por Murky. Va a matar a Murky, si no recuerdo mal. Vámonos, yo le he curado ahí. Ah, no, no. Vale, no es este momento, es más adelante. Pero el bicho este nos lo estamos intentando hacer, pero todo nos interrumpe y Digamos que... Mira, ya Illidan. Ese es el que nos va a reventar ahora. Illidan y Azmodan nos revientan. Illidan va por Murky a saco. Yo intento curar todo lo que puedo, pero es que no puedo hacer más. Has escondido a nuestro Zeratul. Intenta remontar aquí. Intentando matar a Illidan, que al final lo mata, pero yo muero. Azmodan hace un huevo de daño con el rayo ese. Aunque tiene pinta de ser dificilillo de usar Azmodan. Y como veis, ellos ya se han hecho el suyo, o sea, antes faltan 4 semillas y nosotros estamos aquí a ver la vez. Ah, Nova intenta matar a este, pero no puede ya sola. Llega Murky y se suicida. De gratis.
Murky tiene pinta de ser un personaje que no se puede meter como está haciéndolo, pero bueno. Han matado a Nova ahí. Como veis, nos están dando una buena. Pues tenemos eso ahí a medio hacer y saben que es lo que hemos acabado de hacer. A ellos invocan a su terror y nosotros no podemos. Aquí se suicida el señor Muradin. Yo intento ayudarle como puedo. O salta, perdón, espera. Pero tranquilos que Zeratul le va a dar caza. Yo me voy a línea porque no hay nada que ganar. Y ahora va a llegar Nova y va a matar al Zeratul ese. Y Lidian se va a meter hasta la cocina. Eso no lo vi yo. Yo estaba ahí arriba farmeando y ahora venía. Ahí está tirando, escapando. Ahí está tirando y creo que la llegamos a matar. Creo. No está Tassadar, nada. Maldito Tassadar, qué asco da. Ahora viene el terror enemigo, que si ganamos la partida realmente es porque ellos usan el terror un poco mal. Y nuestro Zeratul sabe bien usar sus habilidades para contrarrestarlo. Estos bulbos que veis aquí, esto hay que romperlo cuanto antes. Porque si yo ahí no lo sabía, pero le podéis atacar y si no lo rompéis, veis que destruyas las estructuras con las enredaderas muy rápido. Y cuando pone esta área hay que evitarla, pues si no os convierte en plantita y no hacéis ni mierda. Bueno, Elina se mete ahí con todo, a intentar matarme a mí otra vez. No sé por qué, tiene ese focus para matarme a mí, pero bueno. Zeratul igual, o sea... Mierda, ahora me convierto a la mierda esa. Ahora vamos a matar al terror, si no voy mal. O creo que ahora tirar la torre. Vale, la ha tirado, pero al menos ha muerto, yo muerto. Pero ahora llega Nova y empieza a hacer de las suyas. Nos tiran el fuerte porque, que vamos, ha venido con el terror ahí, nos ha entrado con todo. La partida dura 26 minutos, o sea que dura bastante. Ya veréis. El Zeratul este la verdad es que jugaba bastante bien. Fasmodan, qué asque te das. Ahora llega Illidan para hacer la fiesta de los sables destructores. Como veis, nos sacan dos niveles en este momento de la partida. Pero dejas a que Illidan y Zeratul se motivan demasiado y se suicidan mucho. No nos ganan ya. O sea, ahora ya podrían habernos tirado bastante más de lo que nos han tirado. Tirante es un campeón, una campeona que es para apoyar. Es para estar ahí, pues metiendo CC, curando. Ahora Zeratul me va a valiar a mi parda. Y a Nova. Yo intento siempre estar pendiente de Nova porque he visto que se tiran a por ella siempre. Aquí Murky dice, ¿yo qué hago ahora? Y al final lo mata. Bueno, ahí hemos hecho un... bastantes muertes de enemigos. Si veis, hemos matado 16 y tenemos 5 fuertes. Ellos han matado 15 y tienen 6 fuertes aún. Así que estamos bastante igualados aún, pero nuestro mid está bastante tocadete. Pero bueno, ahora pillamos un par de campamentos que nos van a echar una manita para recuperar un poco de fuerza. Voy a intentar enseñaros más o menos lo que hemos ido haciendo, ¿sabes? Lo que me acuerdo. Ahora, si no voy mal, la noche se acerca ya, sí. Ya esta noche es cuando tal vez nos van a invocar otro terror, aunque creo que nosotros ya también podremos invocar uno. La ulti de Nova, que no le da a nadie, porque Zeratul se ha tirado el paso sombrío ese para esquivarla. Y aquí decido girarme, porque veo que está tirando ahí... tocando un poco las narices. Y creo que Zeratul la va a matar. El Zeratul de mí se escapa, pero vamos a hacernos aquí ya nuestras semillitas y nuestras cosas. Aquí hacemos una cagada bastante importante, pues no, es luego. Nova y yo vamos a hacer una cagada bastante importante. Bueno, aquí nos va a reventar. Ese muro de Muradin estaba bien puesto para proteger a Nova, pero no sabíamos que estaba Zeratul de atrás, porque Zeratul era invisible, si os habéis fijado. Nuestro Zeratul decide ir a hacerse bichos por ahí arriba. Mientras aquí pues nos van dando por todos lados. Y Lidia y Zeratul son dos personajes que si os sabes usar, mete un destrozo, aunque mueras. Es que seguro te vas a llevar a uno o dos por delante antes de morir.
A ver, aquí está Zeratul intentando hacer esto y va a venir el Zeratul enemigo y lo va a reventar. ¿Veis que viene Zeratul y le pega una destrucción? Y aquí nos va a robar pues esto, invocan a su terror. Yo he pillado el nuestro, que voy a hacer una mancada bastante importante con él. Debería haber ido a mid a asediar, ya que estaban Murky y Muradin entrando de gratis. Pero decidí ir a bot, no sé muy bien por qué. Y aquí, pues, intenta. Bueno, creo que llegaré a tirar esa torre y algo de lo siguiente, creo. Ah, no, mentira. Ahora veo que aquí no voy a hacer nada y me voy para mid. Pero ya viene Illidan y me empieza a meter de tortas. Con todo el asco que da. Venga, sí, voy a tirar esto. Ah, me acuerdo. Vale, convierto en plantuca. Y aquí tiro esto y tiro el fuerte, si no recuerdo mal. Mi equipo aquí ya se ha tenido que ir porque se estaban reventando. Mira, aquí mirad la que están liando. Murky está ahí sin hacer nada, el tío. Estaba encima del caballo y ahí no puede atacar ni tirar habilidades. Bueno, aquí pues creo que esto aquí lo llego a tirar o lo, no, lo dejo así. Y creo que consigo escaparme. Y Nova, si no voy mal, va a matar a ese. Ah, pues no, o sea, es un maldito escudo, tío, qué asco da. El terror enemigo está en top, haciendo que da la gana. Y creo que Zeratul ahora empezará a hacer el antiterror, como le llamo yo. Yo también voy para arriba. Cuando hay terrores en este mapa, lo mejor es ir a por ellos. Porque si no, con las macetas estas os destruyen. Os destruyen las estructuras muy rápido. Y esquivar esas áreas que pone. Azmán se ha caído. Ha intentado escapar el terror enemigo. Murky está ahí que lo ha hecho bien. Le ha hecho el baiteo a Tassadar. Y ahora nosotros matamos al terror. Ha puesto una planta y no sé si llegamos, no, no llegamos a verla y a destruirla. La planta va a destruirlo todo casi. Tengo a Illidan que tampoco me dejaba ir a ayudar a tirar la planta. Y encima iba a hacer a Tul. Y en fin. Aquí se lía parda. A Nova la va a matarse a Tul. Por si no se nota. Zeratul es un héroe que me gustaría tener. Si no. Si no se me da muy mal la cosa, voy a ahorrar para pillármelo el primero. Porque me gusta la temática del personaje. Me gusta mucho la saga de StarCraft. Y viéndolo in-game, las habilidades que tiene me gustan. Me gusta la forma de juego, ¿sabes? Y Illidan también está bastante chulo, pero prefiero ahorrar para hacer a Zeratul primero. Como aquí tenemos a Murky haciéndose esto, que se lo van a quitar. Porque es que él solo no puede. Murky la verdad es que hace bastantes throws. Bastantes fails. Ahí se va a voy a suicidar. No sé muy bien por qué. Yo estoy ahí diciendo, pero bueno, ¿qué haces? En fin, se pillan estos dos campamentos ellos. Porque no podemos lucharlos, básicamente. Murky ha renacido ahí en el huevo. Y aquí, pues, le van a reventar la cara. Yo intento defenderle y hacer daño y ayudar en lo que puedo, pero es que tampoco. No soy asesino, yo soy apoyo. Como mucho puedo meter algo de CC y tal. Bueno, aquí va a hacer a Tuli, va a hacer. Va a hacer lo que viene siendo la cosecha de almas. ¿A esa le iba a meter con la W y yo? Creo que sí. Ahora le meto la W. ¡Pap! Acordaos siempre que la W de Tirande la puedes tirar a un héroe enemigo y lo que hace es hacerle daño, aparte de revelar la zona del mapa. Aquí le robo todas las semillas a Azmodan porque el tío se centra más en invocar mierdos y en pegarme que en pillarlas. De hecho, los minions que le han invocado me han tanqueado todos los enemigos del campamento ese. Nova tiene bastante mala suerte con las ultis ahora. Pero luego, a medida que avance la partida, ahora ya lo que queda, va a empezar a acertar bastante y la va a liar mucho. Yo aquí me voy a pillar más semillas para poder invocar al terror. Illidan viene, o bien todos a por el.
bicho este. Yo creo que ahora tiro, si tiro a la lechuza y veo que están ahí, no va a morir. Porque yo no puedo ayudarla mayormente. Ellos se van a hacer eso y nosotros nos hacemos el de abajo mientras ellos matan el de arriba. Kuraen y Murky aquí lo hacen bastante bien porque han limpiado todo lo de abajo y encima se hace el bicho este. La pena ha sido que Nova ha muerto, yo estaba bajo de vida y Zeratul no estaba para ayudar entonces. Pero bueno, pillan ese. Mira los Murlocs ahí como volan. Van con cara de... ¿Qué pasa aquí? Mola un huevo, tío, Murky. Aunque es un héroe que tiene pinta de ser muy difícil de usar. Por eso que tiene poca vida y... Los especialistas en general suelen ser complicadetes. Bueno, ahora como veis, crece tanto nuestro terror como el suyo. Ellos están haciendo todos los campamentos del mapa. Nosotros no nos hemos hecho ni uno desde hace un buen rato. Aquí vamos a matar a esos dos. Aunque Zeratul mata al nuestro. Y a mí me intenta matar el suyo. Vale, ha metido ahí el Tony Ignacio. La ulti de tirante esta que tengo ahora mismo, porque aún... sí, voy a comentaros ese tema. En este juego... tienes que subir de nivel al héroe para desbloquear habilidades, matar en dos modos, vamos. Al principio solamente tienes dos talentos por nivel y una habilidad definitiva. Luego cuando subes a nivel 2, creo que es, desbloqueas la segunda habilidad definitiva. Y después cuando subes a nivel 3 o 4 es, por ahí, lo que haces es desbloquearte los talentos avanzados. Aquí... Ese Azmodan esquiva la ulti de Nova, pero no tiene en cuenta que aunque la esquive, el daño que tiene Nova es bestial y lo mata igualmente. Aquí Murky se pilla por primera vez el terror. Creo que es Murky, de hecho. Y como veis ha puesto una semi, una planta estas donde no tiene que ponerla. Eso antes se usa para asedio. De hecho aquí no va a usar el terror demasiado bien Murky. Pues mira, ha puesto una semilla ahí dentro, que está muy bien porque ha pillado muchos edificios. Han utilizado creo que es Atasadar, sí. Bueno, ahora asedia ahí. Tira la puerta. Creo que va a tirar alguna torre, de hecho. Bueno, sí, mira, con la planta, con la semilla vaya a tirar las torres. Bueno, va a morir. Mientras tanto estamos aquí nosotros intentando pues hacer algún que otro campamento y tal. Protegiendo un poco la base que estaban ahí entrando. Y ahora pues me pongo a ayudar a hacer a Tool. Tiro el palomo ese para ver si venían. Y como no están viniendo, pues nos hacemos el campamento de asedio. Ellos mientras tanto se pillan el de mercenarios de top. Y Nova, pues no sé qué hace, la verdad. Vamos a ir a Tool y a por el otro campamento de asedio en bot. Si no recuerdo mal. Sí, Nova también viene. Nos lo hacemos ahí to fast, to furious. Azmán se queda en mid, vale. Ellos van todos juntos, nosotros hemos pillado campamentos y con eso vamos a hacer bastante fusión en la línea. Murky ahí les hace un baiteo, ¿saben qué se hace el baiteo? No. Ah, lo matan, que no es lo mismo. Aquí matamos a Azmodan porque se queda todo vendido el pobre. Ellos nos han dado cuenta que hemos matado a Azmodan y Tassadar ahora va a morir. Mira, ahí va, no, va, ha fallado, no me he fijado en eso, ha fallado una habilidad. Va a hacer a Tula matar a Tassadar para que no nos dé la lata. Mientras Nova y yo y Muradin y Murky que acaba de llegar, reventamos a nosotros. Ahí se han comido la ulti de Nova, si os habéis fijado. Ya va a hacer a Tula defender el top. Zeratul ahora empieza a hacer momentos muy buenos. Murky la verdad es que se nota que yo creo que no debía tener mucha idea de usar el personaje, pero bueno. Estamos aquí para aprender y jugar, ¿no? Y como veis, de sacarnos ellos un nivel o dos antes, ahora nosotros sacamos dos niveles. Hemos remontado mucho. Gracias a todos esos asesinatos que hemos hecho. Y aquí nos vamos, Nova y yo, a hacer esto. Y veréis qué cagada más gorda que vamos a hacer ahora. Ya veréis, ya. Zeratul está ahí con Illidan, que lo está pasando mal el pobre. Pero si no voy mal, sí, lo va a matar. No, no es Illidan, es Tirande, perdón. Los Murlocs, madre mía, Murky. Esa ulti... To fail. Bueno, veis aquí que Nova y yo estamos haciendo esto y tardamos bastante. De hecho, Miri está a punto de matarme. Ya vais a ver lo que va a pasar. Muradin no sé por qué se ha quedado ahí. Lo bueno es que ha tirado un fuerte, eso sí. Pero debería haber venido y nos habríamos hecho esto.
Ya veréis lo que va a pasar, ya os estáis imaginando, ¿no? Por el rumbo que toman esos tres y dónde estamos nosotros, os estáis haciendo una idea, ¿no? Pues mira, ¡zasca! Y no, vas a comer el stun del bicho y ya va a morir también. Creo que muere, vamos. Sí. No, no muere. Se escapa como una cobarde. Con lo cual ellos se pillan el bicho grande. Menos mal que Ceratul en top pues está haciendo campamentos y está haciéndolo bien, más o menos. Pero ahora ellos se pillan el terror porque no vamos a poder defender. No va a morir si se mete contra Ceratul, y lo sabe. Y aún así se mete y se come ahora el stun del bicho. Y le van a reventar porque Ceratul tiene mucho daño. Y ¡pum! Ya está. Y ellos van a invocar al terror. Ese terror va a ser un gran fail por su parte. Y les va a hacer perder, creo yo, la partida. El terror ahora que van a invocar. Ceratul sabe que no puede pelear eso, así que lo que está haciendo es pillar todos los campamentos del mapa. Una buena estrategia por su parte, sabiendo que no vamos a poderles luchar ahí. Murky otra se suicida. Murky no para de suicidarse, la verdad. Se mete muy solo. Pero bueno, Ceratul se hace de los campamentos. Lo cual tenemos dos, no, tres de asedio que se ha hecho él y el de agresores. Yo vengo a ayudarle porque digo, este hombre sabe lo que hace. Ya el enemigo ha invocado su terror. La ventaja es que nosotros tenemos muchos campamentos ahora pushándoles en las líneas. En bot tenemos ahora este de mercenarios. Y está Muradin, que también lo está haciendo bastante bien. Aquí estamos Murquillo. Ceratul se ha ido a curar. Vienen todos ellos. Murky va a morir otra vez porque es un poco retrasado. Ah, se metía por mí, lo cual está bien porque a mí, ya ves, me da igual si me matan, sé que me daño tiene. ¿Veis? He hecho el Lidian pequeño y eso es una habilidad que tiene Tirande, que puede reducir de tamaño a un enemigo y reduce el daño que provoca. Aquí Ceratul está muy atento a cuando pone macetas el terror para romperlas rápido, que no destruyan las estructuras. Ahora el terror se va hacia top. Y nos vamos todos a por él, ya lo vamos a reventar, de hecho. Le meto el stun. Me como la Q. Porque soy tonto, ya destruimos el terror. Y Tassadar no va a morir porque no tengo daño. Creo que no va muerto, sí, ha muerto aquí. No sé muy bien por qué se ha metido por ahí. Aquí Ceratul se ha tirado por mí. Creo que me llega a matar. Pero Murky lo matará a él si me voy mal. Bueno, aquí estaba pillando a Murky que mataba a Tassadar, que estaba tanqueándose la estructura y estaba en la mierda. Pero él prefiere irse a por Ceratul. Y si no voy mala, se van a girar y lo van a destruir. Porque claro, Murky no tiene vida, tío. Mientras tanto, Muradin ha destruido todo lo de bot, toda la muralla. Con lo cual nos ha abierto ahí un boquete bastante importante. Y se va para la base porque esta gente nos ha abierto el agujero en top. El pescadete. ¿Habéis visto las hostias que mete el pescadete ese? Aquí Muradin lo hace bastante bien. Y Murky baitea muy bien hacia Atul para tenerlo ahí entretenido. Lo malo es que hay Lidian y mira lo que hace Lidian. Si es que aquí Muradin se va un poco a la pinza. Y se va por Tassadar, que no lo va a matar y los otros le van a destrozar si lo hace, pero bueno. Llega Ceratul, que sí que lo hace bastante bien. Mata a Tassadar porque tiene daño, mata al otro Ceratul, mata a Lidian. Y bueno. Nos hacemos una triple y esto es lo que nos va ahora a ayudar mucho a remontarles. Porque ya nos vamos a pillar todos los campamentos que hay, si no recuerdo mal. Vale, no vas a hacer este. Y si no voy mal, ¿yo dónde estoy? Ah, vale, yo voy a bot a defender porque hay una oleada muy grande. La ventaja de este juego es que los personajes que son apoyo, aunque sean apoyo, tienen daño. O sea, no tienen daño como un asesino, como puede ser Illyria o Ceratul. Pero tienen daño para despejar oleadas y llegar a matar a alguien uno contra uno. Aquí está haciendo muy bien porque hemos pillado todos sus campamentos. Menos los que hay en bot, que bueno, esos no los hemos pillado, pero bueno, no podíamos. No se podía pillar todo. El problema es que se ha hecho de noche. Y yo lo que voy a hacer va a ser, ya que no tengo daño para matar a este, voy a pillar las semillas necesarias. Todas las que pueda para poder invocar al terror. Aquí arriba lo hacen bien Muradin y Murky porque acaban de tirar lo que quedaba en top. Muradin ahora se motiva un poco. Illyria llega, como no. Y les revientan la boca.
Y yo pues sigo pillando semillas, intento ayudar aquí a Muradin. Nova no viene, no sé muy bien por qué. Hay Muradin por el muro para que no me pillen a mí. Hago pequeño a Illidan para que haga menos daño y poderle reventar. Pero justamente se hace grande, pero llega Nova. Llega Nova. Llega Nova. Tira una ulti. ¡Pap! ¿Habéis visto el daño que tiene la ulti de Nova? Mira por mi Tazalar, no sé muy bien por qué. Mientras su Zeratul se hace eso, nosotros ya tenemos a nuestro terror creciendo. Si no voy mal. Sí, se lo pilla Zeratul. Y ahora este terror nos va a dar la victoria ya. Si veis, tienen el nexo ya expuesto. Y decidimos ir todos a mid y tirar todo. Ostras, ese palomo. Vale, nosotros hemos invocado al nuestro, ellos no tienen al suyo. Zeratul no se ha podido hacer al bicho. Se ha quedado en la mierda, de hecho. Y nosotros ahora ya vamos a acabar. Ahora ya que acabamos la partida, porque entre el terror y tener a los cuatro héroes tenemos mucho daño. Aparte que ellos no tienen a Illidan ni tienen a Tassadar, con lo cual son 3 contra 5. Aquí sí, me han matado a mí, pero da igual, porque les matamos a Zeratul, que sé que tiene daños, antes que a Asmodan y Tirante. Tirante no puede defender sola y Asmodan no puede matar al terror rápido. Con lo cual, acabamos la partida y ganamos. Bueno, supongo que de héroes, creo que más que grabar las partidas mientras juego, os iré jugando y os subiré así las grabaciones de las partidas que me parezca que han molado más. Así que nada, espero que os haya gustado la partida. A mí la verdad es que esta partida me ha gustado porque ha sido una remontada épica. Tengo alguna más por ahí. Sí, tengo alguna más, ahora que recuerdo, que supongo que también grabaré y subiré un día de estos. Pero bueno, mola el comentarlo así expuesto, no está mal. Espero que os guste el vídeo. Y nada, os veremos en el siguiente capítulo de Heroes of the Storm. ¡Hasta luego!